vamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Continúa en desarrollo a esta hora el primer Consejo de Ministros de este año 2018 en el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores, un evento que se ha desarrollado desde tempranas horas, todo el tren ministerial activo para precisamente dar a conocer importantes anuncios por parte de la máxima autoridad venezolana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Son las 7:02 de esta noche del viernes 5 de enero, ratificándoles nuestro abrazo y saludo de feliz año a toda Venezuela, a toda nuestra patria amada. Primer viernes de este año 2018. El 2018 ha arrancado con trabajo y con mucho optimismo, con mucha esperanza, con mucho amor, con mucha decisión, mucha voluntad de trabajo, de lucha. Somos unos guerreros, los guerreros de la luz, los guerreros del futuro. Somos nosotros. Estamos aquí en el Consejo de Ministros, en el Salón Néstor Kirchner. Siempre me gusta mucho trabajar en medio de este ambiente suramericanista, recordando al gran Néstor Kirchner, a la gran Argentina, a la República Argentina, y recordar los momentos estelares que se vivieron y se van a volver a vivir en nuestra Suramérica. Momentos estelares de dignidad, de justicia social, de bolivarianismo. Momentos estelares entre nuestro comandante Hugo Chávez, el gran Néstor Kirchner. Que darle gracias a la vida, de verdad, así lo digo. Que darle gracias a Dios. Como dice el poema y la canción, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y nos permitió estar al lado, conocer, vivir, trabajar para estos gigantes. Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Fidel Castro. Verdaderamente. Bueno, esto es una huella que aquí quedó. Aquí está el Consejo de Ministros revolucionario, bolivariano, del gobierno constitucional legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Y hemos tenido la primera jornada de este año como Consejo de Ministros. Les traslado a todos los ministros, ministras, bueno, mis felicitaciones por la llegada del año 2018, compañeros, compañeras. Hemos estado hablando, como saben ustedes, hemos estado conversando, revisando las prioridades de este año, la necesidad, como les decía ayer, en el cuartel de la montaña, señor compañero vicepresidente Tarek El Aissami, salam aleikum, compañeros vicepresidentes de gobierno, Wilmar Castro Soteldo, Ricardo Menéndez, Vladimir Padrino López, Aristóbulo Isturi. Ha vuelto Aristóbulo, con espíritu constituyente, Mota Domínguez. Bueno, hemos estado revisando Jorge Rodríguez, vicepresidente de Cultura y Comunicación. Estamos revisando todo lo que tiene que ver con las prioridades y también, como decía ayer en el cuartel de la montaña, cuando fuimos ayer a activar las primeras acciones de la política social, económica, de justicia social de la revolución para el año 2018, bueno, renovar los métodos de trabajo, todas y todos, renovar la espiritualidad, renovar la conciencia suprema del papel que tenemos que jugar como gobierno, como motor principal de la revolución bolivariana. La responsabilidad inmensa que tenemos frente a todo un pueblo. Nosotros, los gobernantes de este país. Nosotros, los humildes de este país, que gobernamos nuestra patria. Sí, los trabajadores, las amas de casa, los profesionales. Los humildes de este país, en unión cívica militar,
la Unión Cívico-Militar, columna sólida de esta revolución y de nuestra patria. Renovar los métodos de trabajo, buscar la máxima eficiencia, la máxima eficacia en todos los planes. La revolución ha adquirido una experiencia tremenda. Yo lo decía ahora en la reunión en privado, lo decía el vicepresidente ejecutivo. La experiencia que hemos adquirido, bueno, eso no se adquiere en los libros, ni en Harvard. Sabes que nos enfrentamos a unas mentes demasiado brillantes, saben demasiado. Saben tanto, que terminan sabiendo a Casabe. Ellos, la derecha, ellos son de Harvard. 20 títulos. Nosotros tenemos el conocimiento que nos da la lucha, la experiencia y la sabiduría popular de estos años, del sistema de gobierno revolucionario y popular fundado por nuestro comandante Chávez. Aquí estamos, mira, fiel a su legado. Y la mejor forma de ser fiel a un legado es desarrollándolo hacia el futuro, no dejando que se congele, que se haga invisible, se desvanezca. Renovar los métodos de trabajo que hemos aprendido de la revolución. Gobernar con el pueblo, siempre con el pueblo. Gobierno de calle, sí, de calle. Gobierno popular, ministerios del poder popular, siempre hemos insistido en eso. ¿Por qué ustedes creen que esto se llama ministerios del poder popular? Porque es una moda, un esnovismo. O fue un concepto creado por el comandante Chávez. Yo le he contado en otras oportunidades. Era el 3 de enero del año 2007. Recuerdo, íbamos hacia el Teresa Carreño porque se iba a juramentar entonces el nuevo vicepresidente ejecutivo, don Jorge Rodríguez Gómez. Un acto en el Teresa Carreño, muy bonito. 3 de enero de 2007. Y aquí en el despacho 1, aquí mismo en el Palacio Presidencial, estábamos conversando con el comandante Chávez. Y nos dijo, a quienes estábamos allí, bueno, estoy pensando en darle un carácter popular a los ministerios, que sean ministerios del poder popular. Y hasta tú, Nicolás, me dijo, como canciller, tienes que montar un sistema a riaza de consulta, participación popular. Todos, yo les renuevo esa orden del comandante Chávez, dada hace 10 años. 11 años ya, 11 años, Jorge, 11 años. Ministerios del Poder Popular, porque gobernamos con el pueblo de manera, valga la expresión, orgánica. Todos tenemos que gobernar junto al pueblo de manera orgánica. Yo he hecho un gran esfuerzo para avanzar en esa dirección, pero hay que hacer un esfuerzo mayor aún para avanzar en esa dirección. Cuando creé los consejos de gobierno popular a través de ley habilitante. Bueno, vicepresidente de gobierno, retomen las leyes habilitantes de los consejos de gobierno popular. Cada uno de ustedes cree en los consejos de gobierno popular, por cada rama, por cada ministerio, reúnanlos cada 15 días, conversen, oigan, consulten, debatan, todos los días. Ahora, nosotros ahora tenemos, producto de todos estos avances, el mayor sistema de gobierno popular que se pueda tener y pensar. Estamos en mejores condiciones que hace un año, mucho mejores condiciones, en todos los sentidos. En mejores condiciones que hace dos años, mucho mejor. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora tenemos un sistema popular de participación en la riqueza del país. Y debe ser de participación en la conducción del país, que es el carné de la patria. Bendito día en que creé el carné de la patria. Bendito día en que ustedes me acompañaron a fundar el carné de la patria. Millones, 16 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas, de hombres y mujeres de Venezuela. Me han acompañado en este sistema de gobierno popular.
con la más alta tecnología. Tómenlo, compañeros, ministras, ministros, tómenlo, pero en serio, tómenlo, con el centro de mando tecnológico del carnet de la patria, tómenlo, para consultar, para crear políticas públicas, para tomar decisiones. Aquí, mira, el carnet de la patria, gobierno popular, gobierno de calle, no hay un gobierno más popular, más participativo, que el gobierno revolucionario que presido en Venezuela, no hay, no lo hay. Les pongo un ejemplo, atención, atención Venezuela, les pongo un ejemplo. Exactamente hace 24 horas, yo en los primeros lanzamientos de este año lancé el bono de Reyes para arrancar en la protección frente a la guerra económica a 8 millones de compatriotas carnetizados. 500 mil bolívares del bono de Reyes. Y los llamé para que ustedes, con la aplicación BQR, tenemos el video. Me gusta que el video lo tengamos a mano para ponerlo a tiro. Con la aplicación BQR, miles de compatriotas, los brigadistas de Somos Venezuela, los muchachos del Plan Chamba Juvenil, gente de la UVC, de las comunas, de los CLAP, miles de compatriotas, comenzarán el proceso para, a través del código QR, ustedes saben de qué estoy hablando yo, Omar Barbosa no sabe de qué estoy hablando yo, y ustedes no saben quién es Omar Barbosa, ya hemos hablado de él, ni ustedes saben quién es Omar Barbosa, ni Omar Barbosa sabe de ustedes, porque ellos son la vieja cúpula política de este país, las élites podridas de este país. Pero usted sí entiende lo que yo le estoy diciendo, compatriota. El código QR, leído a través de los celulares, de las tabletas, de las tablets, que tienen la aplicación BQR, aquí está la aplicación BQR, y con la aplicación BQR, usted ve por aquí, leemos la aplicación BQR, rum, aplicación BQR aquí, vamos a leerla, aquí está, ¿no? Toco el botón. Aquí está la aplicación BQR, mira, está leyendo, correcto. Y ahí está, pasa directo al centro de mando. Y a partir de mañana, Día de los Reyes, 6 de enero, comienza la implementación y depósito de los 8 millones de bonos de arranque de año del carnet de la patria, el bono de Reyes. A partir de mañana mismo, en su cuenta bancaria directa. Y yo le tengo que decir a ustedes, ya tenemos 620 mil compatriotas, es un ejército popular, es el gobierno popular, 620 mil compatriotas incorporados al BQR aplicando el sistema a través de su teléfono o a través de una tableta, 620 mil compatriotas, y a esta hora, hace una hora apenas, que me dieron el último reporte, ya se habían incorporado al bono de Reyes en 24 horas 4.540.683 compatriotas a nivel nacional, más de la mitad. Para que ustedes vean lo que es la justicia social, esto solo es posible en revolución, esto solo es posible en socialismo. Esto solo es posible con un gobierno revolucionario del pueblo, de los humildes, para los humildes y con los humildes. Esto solo es posible en estas condiciones. También tengo que decir, ayer arrancamos con el sistema BQR, ¿no?, el censo de las mujeres embarazadas. Atención, mujeres embarazadas. Ya a esta altura, en 24 horas, Blanca Cao,
ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca. Ya a esta altura se han incorporado al sistema de protección de parto humanizado en 24 horas 52.174 mujeres embarazadas. Para ellas mi saludo. Para ellas mi saludo, mi cariño, mi solidaridad. Y tengan la certeza absoluta de que las voy a proteger a todas las mujeres embarazadas de este país. Con un abrazo de amor, con el parto humanizado, además el taller, el curso, la preparación para el parto humano, sin dolor, parto amoroso, pero además la protección integral, económica, social, integral a las mujeres embarazadas. Proteger a las mujeres embarazadas es proteger el futuro de Venezuela, y yo soy el protector del futuro, así me declaro, el protector del futuro de los niños y niñas, de las mujeres venezolanas. Me mantiene informado Tarek. Tarek lleva el chequeo y control del sistema BQR, ¿no? Tenemos el video del sistema BQR, es importante para que ustedes se incorporen. Atención, pues, voy a pasar el video para que ustedes se incorporen. Y yo quiero sacar en mis redes sociales en vivo, el video también BQR. Ayer transmitieron más en Facebook Live. Yo te mandé a decir, transmitieron mal, cortaron 5 veces el Facebook Live. Tenemos que transmitir, mira, correctamente en las redes sociales. Vamos a ver el video. ¿Están preparados? Adelante, BQR. BQR Somos Venezuela. Instrumento tecnológico al servicio del pueblo. La nueva aplicación del carnet de la patria para impulsar las misiones, grandes misiones y el plan de los CLAP para 2018. Atención, para que aprendan a bajar y aplicar el BQR y la interpretación del código QR, porque por esta vía vamos a dar todos los servicios. Entra en una nueva etapa el carnet de la patria. Coronel Jorge Márquez, ministro de la presidencia. Atención, adelante. Vamos al buscador. Escribimos bqr.org y descargamos la aplicación. Cuando estemos dentro de la aplicación, vamos a dar entrar. Después escaneamos el carnet de la patria con el código QR. Entonces ahora nos dice, verifica tu número. Tenemos que colocar nuestro número telefónico correspondiente al teléfono que estamos usando. Cuando le doy continuar, inmediatamente él me da un código de verificación. Procedo a darle continuar seguidamente. Correcto. Y me aparece el registro. Ya a partir de este momento usted está conectado a la aplicación BQR y a partir de este momento usted podrá interactuar, mi comandante jefe, usted podrá interactuar con cada uno de los venezolanos en cualquier sitio del territorio nacional. Esto es muy importante para de todas las misiones sociales, todas. Tengo unos planes especiales. También en el espíritu 2018. El espíritu 2018 debe ser un espíritu de grandeza, de optimismo, de realización, de apertura del horizonte. BEQR Somos Venezuela. Instrumento tecnológico al servicio del pueblo. Correcto. Muy bien, muy bien. Y cada día, cada semana que pase, vamos a seguir instalando el nuevo sistema de gobierno popular a través del carnet de la patria, el nuevo sistema de misiones y grandes misiones socialistas, ampliándolo en cada aspecto de la protección de la mujer embarazada, de la protección del hogar, hogares de la patria, de la protección de las personas con alguna discapacidad, de la meta que he propuesto, 100% pensionados en el primer cuatrimestre. Debemos llegar al 100% de los pensionados, Aristóbulo, compañero. Las metas que nos hemos propuesto para proteger a la juventud, a los estudiantes, para proteger a los maestros, a las maestras, en todos los sentidos, consolidar cada semana. Porque en medio de la situación de economía de guerra, de ataque permanente, la mejor política económica es una poderosa política de protección y seguridad social. Que lo entienda toda Venezuela. Seguir
con la agenda económica bolivariana, avanzando en la producción, productividad, seguir con los CLAP perfeccionando el nuevo sistema de abastecimiento y las ferias comunales del pueblo, seguir avanzando con la gran misión de abastecimiento soberano. Tenemos políticas económicas de promoción de la producción, de promoción de la exportación, de promoción de nuevos sistemas de intercambio y comercio, ¿no? De promoción de los procesos de integración en empresas mixtas, de fortalecimiento de los consejos productivos de trabajadores, los CPT. Saludo a mis compañeros de los CPT, más de 800 CPT en las 800 industrias más poderosas de la industria y agroindustria del país, seguir avanzando. Pero sin lugar a dudas, mientras vamos logrando el milagro económico, mientras vamos derrotando en una batalla tremenda a los factores de la guerra económica, de Dollar Today, a los ladrones y bachaqueros de la oligarquía venezolana, mientras los vamos derrotando, la mejor política económica es una poderosa política social de protección, seguridad social, y para eso tenemos este milagro, bendito día, en que cree el carné de la patria. Le doy gracias al pueblo, le doy gracias a Dios, le doy gracias a todos ustedes, porque con este sistema, mira, no solo vamos a la seguridad, a la protección social, a la igualdad. Algunos dicen que el carné de la patria es populismo. Dice Omar Barbosa, dice, la gente se preguntará, ¿quién es Omar Barbosa? ¿Eh? Omar Barbosa dice que el carné de la patria es populismo. Y Ramos Alup hoy dijo que era populismo. Y Julio Borges se cortó la barba con la que llegó 35 días fuera del país y dijo que era populismo. Ellos te desprecian, compatriota. Si ellos llegaran aquí al gobierno, destruirían el carné de la patria, destruirían todas las políticas sociales de protección, destruirían todas las misiones, grandes misiones. Es la verdad. Ellos desprecian al pueblo. Si ellos hubieran podido, destruyen los CLAP. Fue lo que intentaron hacer en el año 2016. No los dejé. No pudieron, ni podrán jamás. Así que bendito día en que nosotros protegemos, abrazamos a nuestro pueblo, no dejamos huérfano a nuestro pueblo, no nos quedamos en el discurso, no, vamos avanzando en lo económico. Aquí tengo algunos anuncios. Es una poderosa política social de seguridad y protección del pueblo, así de sencillo. Mientras vamos logrando los niveles que vamos a obtener con la agenda económica bolivariana y otras iniciativas. Igualmente los trabajadores. Hoy me llegó mi nuevo cestatique, que se puede mostrar. Sí, sí. ¿Eh? Con esto también. Una empresa, sí, da el servicio. Bueno, que hay una empresa privada que da el servicio al cestatique. Este es mi cestatique, vale, ven. Este es mi cestatique. El nuevo cestatique. Con incremento decretado. Ya el incremento decretado está aquí, mira. Mis 11 talones. Aquí está Nicolás Maduro Moro. Este es mi sexta tique, mi compadre. Yo sé lo que es trabajar. Sé lo que es vivir de un trabajo. Porque lo he hecho toda la vida. Yo no nací en cuna de oro. Ni pertenezco a familias de apellido. Ni nada por el estilo. Yo vengo es del trabajo, de la humildad, del esfuerzo permanente. Y lo aprendí en mi hogar. Y lo aprendí con nuestro maestro, nuestro comandante Chávez. Y lo aprendo todos los días con nuestro pueblo. Ya el cestatique y el salario ha sido cancelado en el sector de maestros, maestras, policías, militares, empleados públicos, trabajadores públicos, gobernaciones y alcaldías. Y espero que en todo el sector privado ya, de manera automática, arrancando el año. Si todavía hay algún sector que no haya cobrado, bueno, es cuestión de horas que va a cobrar. Cayendo y corriendo. Tiene que ser así frente a esta guerra terrible de estos bandidos. El año pasado le di, incluyendo el aumento del 31 de diciembre, 6 aumentos. Y así voy a estar cuidando el empleo, la generación de empleo, el plan Chamba Juvenil.
cuidando el salario, el estatique, los ingresos, los contratos colectivos. Y ahora con el sistema de carnet de la patria, cuidando al pueblo, protegiendo. Este pueblo no está huérfano, como estuvo cuando gobernaba la oligarquía. Este pueblo tiene quien lo proteja, quien lo ame, quien lo acompañe. Sabe la mujer venezolana, madre, abuela, sabe la mujer profesional, sabe la juventud venezolana, que aquí tiene un presidente. Este presidente que está aquí es el presidente joven protector de la juventud. Sabe la clase obrera venezolana que es así. Así que vamos cumpliendo, aquí lo guardo, vamos a guardarlo por aquí, el carnet y el cestatique. Correcto. Igualmente, hemos venido avanzando en el análisis, en la evaluación y en el cronograma de implementación de la criptomoneda. Es algo muy importante. Poco a poco los venezolanos nos vamos empapando del tema de la criptomoneda. La criptomoneda ha nacido como una alternativa viable y sólida desde Venezuela para hacerle frente a la tiranía del dólar, para hacerle frente a la guerra económica, a la persecución financiera contra nuestro país. Deben saber ustedes, compatriotas, que producto de la solicitud de la oposición venezolana en Washington, Julio Borges, lo voy a repetir 1 millón de veces, Julio Borges es el responsable principal que se fue a Washington a pedir sanciones financieras, comerciales contra el país. El gobierno imperialista agresivo de Donald Trump, bueno, tomó desde agosto un conjunto de medidas de persecución financiera contra nuestro país. Persecución contra los bonos venezolanos. Persecución contra las cuentas bancarias en el mundo. Persecución contra el comercio que hace Venezuela para importar lo que necesita. Persecución contra el petróleo venezolano. Persecución contra Venezuela en el campo financiero. Hemos estado adaptando un conjunto de decisiones del campo financiero. Ayer lo anuncié nuevamente, algunas agencias internacionales sacaron algunas noticias como que fuera algo nuevo, ¿no? Nosotros estamos en un proceso que decreté el año pasado de refinanciamiento y reestructuración de todos los pagos y deuda externa de Venezuela para liberar a Venezuela de los mecanismos especulativos, aguiotistas y de persecución financiera del imperialismo norteamericano y del gobierno de Donald Trump contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Es el gobierno de Donald Trump que se dedica a diario a perseguir cada cuenta, cada actividad comercial de importación que hace Venezuela, para aplicarnos una especie de bloqueo financiero, económico, comercial, brutal y total. No ha podido, con todo el poder que tiene, no ha podido, ni podrá. En ese marco, bueno, yo tomé una decisión afortunada que anuncié exactamente hace un mes, empezando el mes de diciembre, que fue crear una criptomoneda venezolana, una criptomoneda llamada el Petro, que es la primera moneda creada desde el sustento de un Estado nacional como Venezuela. Además soportada por la riqueza petrolera. El primer paso que di fue firmar la creación del llamado en inglés blockchain. Blockchain, que es la base de datos de la creación de las claves, de los algoritmos de la moneda. El segundo paso que di fue la creación de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Venezuela tiene una Superintendencia Nacional de Criptomonedas. No sé si otros países tienen una institución como tal. Pudiera ser también una institución pionera en el mundo. Una Superintendencia Nacional para promover la criptomoneda. Luego,
hice la asignación legal, de acuerdo a documento internacional, avalado por una compañía de certificación internacional, emití el documento para la certificación de 5.000 millones de barriles de petróleo del campo número uno del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Y le asigné todo el campo número uno de 5.000 millones de barriles de petróleo a la criptomoneda El Petro como soporte de riqueza de la actividad, de la emisión y del desarrollo de la criptomoneda El Petro. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante para la confianza pública nacional, la confianza pública internacional. Sumamente importante. Y hoy voy a dar otro paso muy importante. Bueno, nosotros hemos establecimos un registro nacional, para la minería. Saben ustedes, muy importante dar detalles de todo esto que estoy hablando. Saben ustedes que la minería, en el caso de las criptomonedas, los mineros son aquellas personas o instituciones que a través de un proceso tecnológico de conjunto de equipos de computación van generando la clasificación y el despeje de algoritmos de las criptomonedas del mundo que validan la transacción. Y por esa vía llamada minería es que la persona o la institución, y en este caso nuestro país ahora, van acumulando riqueza financiera internacional. Van produciendo riqueza financiera internacional. El fenómeno de la criptomoneda es una realidad en el mundo que produce, si lo comparáramos con las monedas de curso legal internacional, produce miles de millones de dólares en el transcurso del año 2009 hasta acá. Miles de millones de dólares se transan diariamente a través de las distintas criptomonedas. Hay un grupo de criptomonedas, quizá la más famosa del mundo sea el Bitcoin, Ethereum, entre otras famosas en el mundo. Ahora, es primera vez que se crea una criptomoneda desde un Estado nacional, desde un país. Es primera vez que se crea una criptomoneda sustentada en una riqueza material física, certificada, a la vista. Es la primera vez. Es algo muy importante. Por eso es muy importante que la moneda venezolana, el Petro, tenga sus instrumentos. Esos instrumentos que le van a dar sustento. Por eso hoy anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de petros con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolana que he certificado y que he legalizado a través del mecanismo legal de Venezuela, la Gaceta Oficial. 100 millones de petros, vamos a proceder de manera inmediata a publicar y emitir. Cada petro, hemos decidido así, en este proceso inédito, yo digo motivante, emocionante, porque estamos haciendo historia. La misma guerra económica, el mismo acoso y agresión imperialista nos ha llevado, mira, a crear, a pensar nuevas fórmulas, a ensayar nuevas fórmulas en todos los campos. Ahora estamos ensayando esta fórmula necesaria para la democracia financiera mundial, para el acceso a la riqueza financiera mundial por parte de los países, de los pueblos, y en este caso con un sustento de riqueza real, el Petro. La emisión de estos 100 millones de petro, cada petro, bueno, va a tener un valor igual a el precio del barril petrolero de la cesta venezolana.
el precio del barril de la cesta venezolana. Cada petro emitido son 100 millones de petros que vamos nosotros a proceder en el transcurso de estos días a poner en emisión y en funcionamiento. El petro, la criptomoneda, la estrategia financiera para lograr la colocación de estos petros en los mercados nacionales e internacionales será bajo la activación y el uso de las casas de cambio virtuales, conocidas como los exchanges, las cuales ya se encuentran en periodo de prueba. Esto es un mecanismo complejo que hay que explicarlo y yo tengo la fe, la seguridad de que la mayoría de nuestro pueblo va a incorporarse, nuestra juventud ya se está incorporando. Estaba diciendo que en el registro de mineros en Venezuela se han inscrito más de 90.000 personas. Esto es grande, más de 90.000 personas, de los cuales 50.000 ya están minando distintas monedas del mundo. De verdad, esto es una sorpresa. No esperábamos esto. A mí me sorprende, además, la calidad de los mineros venezolanos, que con la superintendencia de criptomonedas van a ser estimulados, apoyados y protegidos para que continúen sus labores de minaje, de minería, se dice más bien, de minar. Y además, cuando activemos ya los 100 millones de petro, se incorporen a la minería de petro a nivel nacional y a nivel mundial. Le he dado la orden al ministro de la Juventud. Está muy motivado también. El ministro de la Juventud ha instalado un equipo del más alto nivel de conocimiento tecnológico, de computación y de sistemas de criptomonedas. Y yo creo que Venezuela va a tener muy pronto el mejor equipo de criptomonedas del mundo entero en la juventud que se está incorporando al Estado Mayor de las criptomonedas. Y vamos a instalar a lo largo y ancho del país lugares especiales, zonas especiales para la minería, para la minería de la criptomoneda del petro y para la minería de todas las criptomonedas que en el mundo se mueven. Y todo eso va a tributar en el fortalecimiento de las finanzas públicas internacionales de nuestra Venezuela. Todo eso es un camino nuevo que se está abriendo. Es un camino nuevo que estamos nosotros construyendo sobre bases muy firmes, sobre una sólida teoría de creación de una moneda de nuestro comandante Chávez. Ustedes ya lo han escuchado. Crear una moneda poderosa a partir de la monetización de la riqueza petrolera comprobada en los campos y bloques de la faja petrolífera del Orinoco. A eso también le vamos a sumar en el transcurso del año la riqueza del oro, la riqueza de los diamantes, etcétera, etcétera. Un mundo nuevo están haciendo del esfuerzo de Venezuela. Un mundo nuevo están haciendo en la articulación. Miren, yo les digo, hay muchas cosas que se están haciendo, todavía no se conocen. Pero en el mundo de las criptomonedas, lo que hay es felicidad, optimismo por el paso que ha dado Venezuela. Y estamos articulando con los inversionistas de criptomonedas del mundo entero, de norte a sur y de este a oeste. Este planeta entero se está articulando al mundo de las criptomonedas que están haciendo del petro venezolano. Feliz día, bendito día, que decidí lanzarnos por el camino de una criptomoneda venezolana, apoyado en la firme tesis monetaria que nuestro comandante nos dejó en legado con la creación del petro. Así que anuncio la emisión de 100 millones de petros respaldados bajo certificado de nuestras reservas petroleras ya legalmente constituidas. Y además, la activación y el uso de casas de cambios virtuales.
las cuales ya se encuentran en periodo de prueba. Yo veo al ministro Uberroa como con ganas de hablar, vamos a darle la palabra. El ministro Uberroa es uno de los cerebros que nos ha ayudado junto al superintendente Carlos Vargas, junto al vicepresidente Tarek El Aissami, a dar los pasos subsecuentes, firmes. Cada paso que damos lo damos con firmeza, lo damos con lógica, lo damos con sustento. Cada paso que hemos dado ha abierto nuevas puertas y Venezuela tiene derecho al desarrollo. Venezuela tiene derecho a la prosperidad. Venezuela tiene derecho a respirar aire puro de un mundo nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro Uberroa. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Efectivamente, esta decisión que usted ha tomado y que ha sido parte de lo que nos ha llevado este esquema que se nos ha querido implantar al pueblo venezolano, asfixiándolo en todos sus esquemas financieros para poder obtener alimentos, medicinas, y que esto que surgía como una alternativa frente al crack financiero que ocurrió en el año 2008, donde los mismos pueblos y las mismas personas que fueron víctimas de ese gran robo que el capitalismo le hacía al mundo, hoy nosotros lo tomamos y lo acogemos con una estrategia más allá de lo especulativo. Y esto es importante que el pueblo de Venezuela y el mundo lo conozca. Por primera vez un Estado asume, a partir de sus potencialidades energéticas y a partir de sus potencialidades, en este caso de reservas certificadas por las grandes empresas certificadoras del mundo en materia petrolera, nosotros vamos a tener una criptomoneda que a su vez funcionará como un criptoactivo, es decir, como un commodity que es tangible, que está allí, que existe y que permite que cualquier inversor pueda tener confianza en la misma moneda. La necesidad y la posibilidad de que existan casas de cambio que permitirán realizar las distintas operaciones para que cualquier persona nacional o internacionalmente pueda acceder al petro, va a hacer que esta moneda en muy poco tiempo, con toda la fortaleza y los pasos y cumpliendo los protocolos necesarios, sea una de las monedas de mayor garantía y más fuerte del mundo. No debemos olvidar que es la única moneda que estatalmente, que a partir de un Estado con reservas probadas, allí vistas, certificadas, le da sustento a este criptoactivo. También queremos destacar, presidente, que la importancia de la opinión que ha tenido el pueblo en esta página de registro, más de 6.000 opiniones por parte de jóvenes que tienen proyectos indistintos de cómo fortalecer el esquema de minería, que trascienda el hecho de minar una moneda, sino diseñar fórmulas que permitan que los distintos rubros puedan comercializarse y evitar que el chantaje internacional que se nos ha querido imponer vuelva a someter al pueblo venezolano a alguna carencia. Nace el petro como una fortaleza más del pueblo venezolano para seguir dándole fortaleza al sistema financiero. Correcto. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, lo estamos haciendo, para nosotros venezolanizar todos los términos, latinoamericanizar todos los conceptos, los términos, que todos están creados desde el punto de vista muy tecnológico en inglés. Entonces, si nos pusiéramos a hablar en esos términos, no nos entenderían ni papa. Y es muy importante despertar, motivar, aclarar y que todo el mundo sepa que aquí todos van a participar en la criptomoneda del petro. Debe saberlo toda Venezuela, todos. Acabamos de, como yo les dije, abrir el registro. Y ya tenemos 50.918 mineros digitales activos en Venezuela. Naguará. Yo convoco para el próximo domingo 14 de enero al primer encuentro nacional de los mineros de la criptomoneda, el petro, a nivel nacional, de todos los que se están inscribiendo a un encuentro nacional, 14 de enero. ¿Por qué el 14 de enero? Porque el 14 de enero vamos a presentar el acta de nacimiento del petro venezolano, mejor conocido a nivel internacional como el white paper o el papel blanco. ¿Por qué el papel blanco? Porque muestra la transparencia de la fe, del respaldo, de la confianza pública en nuestra moneda y en general en las criptomonedas.
Es el mundo del siglo XXI, del siglo XXII, XXIII, XXIV, XXV, de la humanidad hacia el futuro, las criptomonedas. Y Venezuela empezó tempranero, compadre. Vamos a la vanguardia, vamos adelante. No solamente desde el punto de vista social con el carnet de la patria, que vamos adelante en la vanguardia. Ahora a nivel financiero, monetario, Venezuela ha tomado un paso necesario de vanguardia audaz en el campo de las criptomonedas. Así que el 14 de enero invito al encuentro, seminario, taller nacional a todos los mineros del país de todas las edades. Ya sabe, Pedro Infante, coordinador del equipo de la juventud de criptomonedas. Carlos Quinto, Carlos Vargas, que me escucha, superintendente. Uber Roa y todos los equipos de cerebro, cerebrito. Ahí tenemos un conjunto de cerebro. Mira, gente que ustedes se quedan locas. Gente que, venezolanos y venezolanas, que tiene un conocimiento, una participación, una cosa. Verdaderamente estamos descubriendo un mundo entero que estaba ahí en las catacumbas, estaba abajo, estaba escondido este mundo. Y nosotros en ese encuentro le vamos a presentar a los criptomoneros y criptomonedas, le vamos a presentar el white paper. El white paper. White es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es white paper? Le vamos a presentar el papel blanco o acta de nacimiento de el petro venezolano. Invito a todos los inversionistas internacionales, todos con los que hemos hablado ya en el mundo, a todos los inversionistas internacionales de criptomonedas, a todas las casas de cambio internacionales de criptomonedas, a todos los interesados, inversionistas, financieros del mundo, a venir a Venezuela. Estamos de puertas abiertas para desarrollar este gran proyecto de las criptomonedas. Fíjate, aquí hay algunos datos que me gustaría comentar con ustedes. La moneda venezolana, el petro, será un instrumento que tendrá su operación bajo token o sistema de seguridad de preminado. Esto significa que el Estado venezolano tendrá control de la emisión de sus monedas. Un elemento muy importante. Así que cuando abramos el campo de los inversionistas internacionales, ahí tendremos nosotros la seguridad, la fe, la confianza y el respaldo. Y cuando abramos el campo de la minería extensiva, nacional e internacional también. Esto es algo maravilloso. Igualmente, la estrategia financiera para lograr la colocación del petro en los mercados nacionales e internacionales será bajo el uso de casas de cambios virtuales, mejor conocidas como exchange. Las casas de intercambio serán las que brinden la infraestructura para la negociación secundaria del criptoactivo petro, donde compradores y vendedores abrirán y cerrarán posiciones. Igualmente, el tenedor de cada petro será poseedor de una billetera virtual, wallet. Así le dicen, wallet, ¿verdad, Pedro? Ya tú te volviste un experto también. El wallet, su billetera virtual, la cual será de su entera responsabilidad. Esto es algo maravilloso, déjeme decir. La socialización de la riqueza financiera del mundo. Se pierde de vista las posibilidades que estamos abriendo. En la misma emoción que yo tenía hace 2 años, cuando empecé a soñar y a pensar en una organización que asumiera la distribución y el abastecimiento del hogar, cuando creé los CLAP, igualito. Mucha gente me dijo, no, eso no va a funcionar, no va a funcionar, ha funcionado. ¿Tiene que funcionar mejor? Claro que sí, va a funcionar mejor los CLAP. Es la misma emoción que sentí hace 1 año cuando los convoqué a ustedes a que se inscribieran en el nuevo sistema de carnet de la patria. Y mucha gente salió a decir, la derecha salió a decir, eso no va a funcionar, etcétera, etcétera. Eso es una mentira, mentira, mentira son ustedes, derecha maltrecha. Yo sabía que eso iba a funcionar. Ahora, que era un camino nuevo, que lo íbamos a hacer. Bueno, aquí estamos listos para lo nuevo, para la renovación, para la creación. Nosotros somos eso. Por eso somos los dueños del futuro.
Somos la garantía del futuro porque somos los capaces de crear lo nuevo. ¿En función de quién? De las mayorías nacionales, de la justicia social, de la felicidad del pueblo. Ahorita siento la misma cosquillita aquí, pues, porque sé que hemos descubierto un mundo y no va a haber poder sobre esta tierra que nos detenga en el desarrollo de la criptomoneda, el petro, que va a ayudar a una gran revolución monetaria que democratice la riqueza financiera del mundo. Así lo creo, así lo veo y así va a ser. La colocación inicial del petro será a través de subastas o asignaciones directas realizadas por la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas en Venezuela. Se dan cuenta, es un lenguaje enrevesado. Actualmente existen 50.918 mineros digitales en la página web del blockchain. Fíjense ustedes las monedas que ya se están minando desde Venezuela. Aquí le puedes meter la cámara, ¿ves? El Bitcoin Cash, el Ethereum, el Ripple, el Dash, el Litecoin, el Monero y el Neo, entre otras. El petro va a intercambiar e interrelacionarse con todas estas monedas. Es un mundo, es un mundo. Y yo te invito a ti, compatriota, que te incorpores a este mundo, que es el mundo del siglo XXI. Así que procédase de inmediato, vicepresidente de la República, a emitir 100 millones de petro respaldado en el campo número uno del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco y con el valor un petro, un barril de petróleo. Fortaleza del petro, la criptomoneda venezolana. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Bueno, igualmente tengo que anunciar que he autorizado para que el equipo de la vicepresidencia ejecutiva, compañero Tarek El Aissami, la vicepresidencia de Economía y Finanzas del país, compañero ministro, comandante Wilmar Castro Soteldo, junto al equipo económico, procedan a presentarle al Banco Central de Venezuela la primera hora del próximo lunes el nuevo sistema DICOM, que incorpora nuevos mecanismos para reactivar el DICOM arrancando enero. Se reactiva el DICOM con mecanismos de participación directa de todas las empresas privadas del país. Tiene grandes ventajas para regularizar su estado contable, muy importante, para contribuir con el país. Todas las empresas públicas. Bueno, sufrimos, ustedes saben, la remesón de las sanciones y la persecución financiera. Tuve que tomar las decisiones que tomé sobre los pagos internacionales, su refinanciamiento y reestructuración. Y ha llegado el momento de reactivar un nuevo DICOM que permite inclusive darle la bienvenida y aceptar las remesas internacionales de aquellos venezolanos que viven en el exterior y que están enviando remesas crecientes a sus familiares en Venezuela. Bienvenidos. Le vamos a dar toda la protección, todas las facilidades. Ustedes saben que nosotros cuando nos proponemos algo, lo hacemos, lo logramos. Lo digo con mucha humildad. Queremos proteger las remesas de los venezolanos que están en el exterior para nuestro país. Le damos la bienvenida. Y el nuevo sistema DICOM, bueno, ya amerita una reactualización, su reactivación, conjuntamente con la Asamblea Nacional Constituyente, porque hace falta mejorar, cambiar algunas leyes, flexibilizar algunos pasos. Ahora, el centro de todo esto, ustedes saben, es derrotar la guerra económica del dólar today. Y amerita que una gran voluntad nacional me apoye en renovar el DICOM e implementar un sistema permanente, estable, de divisas en Venezuela que le dé más estabilidad.
a la economía, que le dé más oportunidades al desarrollo de la economía y que sobre todo permita la regularización de los precios de los productos que están superinflados por mecanismos criminales impuestos desde Miami, por razones políticas, única y exclusivamente por razones políticas, superinflados, para hacer daño político al país, para hacerle guerra económica al país. Así como lo hemos atajado en todos los campos de la vida económica, social, política, institucional, así los vamos a atajar también a ustedes, criminales, bandidos del Dólar Today. Los vamos a atajar, más temprano que tarde los vamos a atajar y los vamos a derrotar. Por ahora he autorizado que el equipo económico, junto al Banco Central de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente, haga una reactualización y la próxima semana reactivemos el mecanismo de DICOM para salud financiera, comercial de la economía del país. Nuevo anuncio, procédase a activar de manera inmediata. Igualmente, estoy procediendo, gobernadores, gobernadoras del país, estoy procediendo a firmar la ley constitucional contra la guerra económica, llamada así, para la racionalidad y uniformidad de la adquisición de bienes, servicios y obras públicas, para enviarla a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley va a permitir, desde la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a Dios tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. No les digo que estamos en mejores condiciones, mucho mejores condiciones que el 2017, que el 2016. Hay que verle la cara al monstruo en el 2016, en enero, que llegó el aguajero de Ramos Alú. ¿Se acuerdan? Maduro, te quedan 3 meses, Maduro. No es Maduro, vale, es un pueblo, es un proyecto histórico. No es un hombre, es un pueblo, es una historia. Eso es lo que tú no entiendes, Ramos Alú. Y ahora ya te sabes, Donald Trump decidió quién es el candidato presidencial. Te poncharon, Ramos Alú. Quedaste ponchado, compadre, con la garrocha aquí. Lo que te queda es lamentarte. No te digo más, pues estamos en horario infantil todavía, Ramos Alú. Ahora, toda esta ley que estoy remitiendo a la Asamblea Nacional Constituyente para su revisión y aprobación en términos expeditos, nos va a permitir actualizar los mecanismos para los montos de contrataciones públicas a nivel regional y municipal. Además, nos va a permitir la habilitación de empresas de registro, simplificación de trámites y lucha anticorrupción. Nos va a permitir la promoción de nuevos actores económicos en el campo local, municipal y regional. Y nos va a permitir afianzar la sustitución de importaciones que se necesitan en el campo de la inversión pública. Quiere decir que lo que aprobamos en la reunión con gobernadores y alcaldes lo voy a hacer realidad aquí. Ojalá, compañera presidenta Delcy Rodríguez, de la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria, soberana, magna Asamblea Nacional Constituyente, ojalá su Comisión de Economía procese expeditamente este documento, esta ley contra la guerra económica, y nos permita aprobarla, hacer la ley de la República, y que gobernaciones y alcaldías en tiempos inmediatos, en este mismo mes de enero, amarren todas las contrataciones de obra pública, de servicios públicos que necesitan las regiones. Aquí lo firmo para la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Cúmplase! Está muy contento el gobernador. ¿Qué dice el gobernador Héctor Rodríguez? ¿Qué nos dice de esta importante ley? Yo creo que es muy importante que los gobernadores y alcaldes y alcaldesas vayan a la Asamblea Constituyente para que aporten y aceleren con los constituyentes la aprobación de esta ley de la República. Bueno, gracias, presidente, por la invitación.
gobernador de Aragua, la alcaldesa de Caracas y el gobernador de Miranda, en nombre de todos los gobernadores, le damos las gracias porque es parte de los acuerdos del taller que se hizo durante el mes de diciembre con todos los alcaldes y gobernadores. Es una muestra más de un gobierno nacional que está trabajando con sus alcaldes, con sus gobernadores, escuchando la opinión. Es una muestra más, además de lo útil que ha sido la constituyente, no para frenar, no para sabotear, sino para lograr la paz, para trabajar en conjunto, para resolver los problemas que nos vamos encontrando, para facilitar el gobierno que solucione los problemas concretos de nuestro pueblo. Así que en nombre de todos los gobernadores, de los alcaldes del país, gracias por esta decisión que va a contribuir a fortalecer, a facilitar el trabajo, acelerar los tiempos, y cuente usted, presidente, con que los gobernadores haremos acto de presencia en la Asamblea Nacional Constituyente para defender esta necesaria ley, y cuente además con el apoyo irrestricto, el apoyo leal, comprometido para con su persona, con el esfuerzo gigantesco que está haciendo por superar la emergencia económica que estamos atravesando y por proteger al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero gobernador Héctor Rodríguez. Vamos a facilitar todos los procesos para que de manera expedita y muy transparente se pueda hacer las contrataciones de toda esta obra pública, una gran inversión para los estados, las regiones, para los municipios, de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeras, compañeros. Al Poder Popular. También le puedo decir que el lunes, gobernadores, gobernadoras, regiones, Poder Popular de los estados, alcaldes, alcaldesas, el lunes estamos depositando el 100% del Fondo de Compensación Interterritorial para obras de todos los estados y localidades del país, 100% del depósito. Yo quisiera que el vicepresidente me haga un comentario sobre todos estos pasos, la ley que estamos remitiendo a la constituyente, el depósito del 100% del FCI, cómo eso va a permitir la activación económica de las regiones, cómo permite el crecimiento de la inversión. Compañero vicepresidente. Sí, presidente, entre otros propósitos también la remisión de esta ley a la Asamblea Nacional Constituyente, además de facilitar todos los procesos de contratación pública, nos va a permitir también combatir la guerra económica, porque nos va a permitir de que todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas tengan los recursos a tiempo y contratar inmediatamente y comprometer su presupuesto que deviene del FCI, del Fondo de Compensación Interterritorial, para que ninguna obra pública sufra ningún tipo de modificación, para que ninguna obra contratada sea reducida en su alcance y ellos logren cumplir la meta y los objetivos propuestos en la planificación del FCI. Es un avance significativo, además de reactivar la economía local, presidente, va a permitir alcaldías y gobernaciones y el Poder Popular tener capacidad de contratación y pronto pago inmediato para que no le recarguen la inflación inducida, para que no sigan encareciéndole las obras públicas, sobre todo al Poder Popular, quien ha demostrado una capacidad eficiente en la concreción y en la construcción y en la inversión que viene del FCI. Es para nosotros, presidente, de verdad, un paso fundamental y que va a tener un fruto inmediato, porque además las obras se planifican al término de este año. O sea, todas las obras deben estar concluidas en diciembre de este año 2018, y eso va a ser un elemento fundamental, porque van a tener la posibilidad de pagar los anticipos a tiempo, contratar a tiempo y ejecutar a tiempo. Eso es uno de los elementos fundamentales, y por eso ellos están muy felices, los gobernadores y alcaldes que hoy nos visitan el Consejo de Ministros. Bueno, ejecútese pues, personalmente ustedes, que son uno de los órganos fundamentales del poder público democrático de Venezuela, de una democracia sólida como nuestra democracia, ¿no? Además vienen renovados, gobernadores, gobernadoras, electos ahorita el 15 de octubre, y alcaldes y alcaldesas, no han cumplido ni un mes,
de que el pueblo eligió los alcaldes y alcaldesas que hoy están, bueno, activados en todo el país. Ni un mes han cumplido. Están en la luna de miel, pero muy activados a lo largo y ancho del país. Son buenas noticias para nuestro país. Buenas noticias. Toma nota. Toma nota, Jorge Rodríguez. Toma nota. Buenas noticias. Mira, por aquí me dio el canciller un informe, que siempre es importante. Mira, este informe sobre lo que es la campaña mediática en los Estados Unidos en el transcurso de el año 2017. Se hizo un estudio de 90 medios de comunicación. Aquí los llaman agentes comunicacionales. Fíjense ustedes, esto es una guerra comunicacional contra Venezuela para justificar la agresión contra nuestro país. Es una guerra comunicacional. De este estudio que hicieron un conjunto de profesionales, se concluyó, fíjense ustedes, lo que es la regularidad de la campaña en los medios de comunicación de Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos para el mundo, la guerra mundial comunicacional contra el gobierno bolivariano, contra mí como ser humano, como presidente, contra el pueblo de Venezuela, contra la revolución. De un total, se contaron 3.880 noticias negativas. Aquí tienen ustedes, miren, pueden verlo. Ciento en enero, 130 noticias negativas, febrero 131, en estos medios norteamericanos, a veces en primera plana, para aquellos que dicen no hay una guerra económica, no hay guerra mediática, no, hay gente que lo dice, sobre todo los que van a traicionar, traidoras y traidores, lo primero que sacan a relucir es culpa de Maduro, 3.880 noticias mundiales en los Estados Unidos. Después en marzo aumenta 241. Y en los meses de la guarimba, miren, abril, mayo, junio, julio, 439 noticias negativas. Casi todos los días en primera plana de todos los medios de Estados Unidos. 505 en junio. En mayo, perdón. 385 en junio. Y en el mes de julio, bueno, aquí 531. En agosto alcanzó 618. Y como llegó la paz a Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente, esto baja sus niveles hasta llegar en diciembre a 166 noticias negativas. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes? Esto es importante explicarlo, Jorge Rodríguez, con los medios internacionales, denunciarlo, una buena rueda de prensa, conjuntamente con Arriaza, para despertar conciencia en el mundo, despertar conciencia en nuestro pueblo, crear conciencia, valores en nosotros mismos, de la campaña mundial que hemos derrotado, que estamos derrotando, que estamos enfrentando. Miren los medios de comunicación, toma nota, Ernesto. El primer medio de comunicación en noticias negativas, en campaña contra Venezuela, Bloomberg. ¿Saben ustedes qué es Bloomberg? Bloomberg es la agencia informática, financiera, estadounidense. Tiene un canal aquí, aquí yo lo veo a veces, el canal de Bloomberg. Todas las noticias son negativas contra Venezuela, todas, 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 todas. Son unos enfermos antivenezolanos, Bloomberg. 245 noticias en el año, casi todos los días, generaron un reporte, una noticia, algo contra Venezuela. En segundo lugar, el Miami Herald. Bueno, ¿qué se puede esperar del Miami Herald? Si es la cloaca de Miami. Miami Herald es la cloaca de Miami. ¿Es así? Y además, quienes han invertido en acciones del Miami Herald, los corruptos que se llevaron los dólares de Venezuela, ahora tienen influencia casi decisiva en todo lo que sacan desde el Miami Herald, en las redes sociales, en la prensa escrita. En las líneas editoriales.
Y en tercer lugar, el Washington Post, la gaceta oficial del imperialismo norteamericano, Washington Post. También está CNN, la CBS, Fox News, New York Times, no se quedan atrás. New York Times sacó 131 noticias. Ustedes saben que un periódico, en 365 días del año, saque 131 noticias contra un país. Esto es una propaganda de guerra, esto es una guerra mediática, sin lugar a dudas. Aquí está, también se descubrió en esta investigación que de las agencias de noticias, toma nota Jorge Rodríguez, de las agencias de noticias es la agencia Reuters. Reuters es la agencia que más produce noticias negativas contra Venezuela, que a su vez son publicadas en el New York Times, seguidas por la agencia Associated Press, AP, con la mayor colocación en medios como Washington Post, Miami Herald y ABC News. Aquí está, 60% de noticias. Generan la noticia, generan el reporte como una guerra mediática sistemática y luego la reproducen en la prensa, en la televisión, en la radio. Yo he conocido gente que ha ido, por ejemplo, en España, viajando de Madrid a Andalucía, en un carro, y va escuchando noticias de Venezuela como que estuviera en Venezuela. Nos tienen terror, nos tienen pánico en el mundo. Por eso yo llamo a defender la verdad de Venezuela. Aquí te doy, Jorge Rodríguez. Dáselo a Madeleine, que anda por ahí de Telesur, para que Madeleine también haga un reporte, Madeleine, bien bueno, sobre esta guerra. ¿Qué le pasa a Jorge Rodríguez? El Braver, que es el tercero, el dueño de este pan. Bueno, para que ustedes vean, pues, Braver, el dueño es Steve Bannon, que es uno de los asesores que tenía Donald Trump, ahora se fue contra Donald Trump también. Así que toda esta campaña es posible enfrentarla y derrotarla, porque Venezuela tiene una verdad muy poderosa, muy grande, porque nosotros trabajamos con verdadero amor por nuestra patria, con sencillez, con humildad, con honestidad, con tenacidad, perseverancia, en la búsqueda de los grandes objetivos, de la felicidad, de la cohesión, de la unión del país, de la unión de los venezolanos, porque estamos todos los días trabajando desde el corazón, pensando, bueno, en la familia, en el trabajador, en la trabajadora, en el estudiante, en el maestro, en la maestra, pensando en la paz de nuestro país, todos los días trabajando. Todos los días, pensando, trabajando, actuando, todos los días. A veces cometemos errores, inmediatamente los atajamos, buscamos su rectificación. Pero la gran mayoría de las veces, como sucedió en el año 2017, siempre estamos conectados con la fe popular. Es la fe de ustedes, compatriotas que me escuchan. Es la fe de todo un pueblo. La fe, la fe, la fe en el destino de nuestra patria, en la grandeza de Venezuela. No puede venir cuatro imperialistas, racistas, supremacistas, desde Washington, a tratar de dictarnos a nosotros las normas de conducta. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ah? Que se arrastre la oposición todo lo que quiera arrastrarse, pero el pueblo de Venezuela jamás se arrastrará, jamás se rendirá frente a un imperio inmoral, manipulador, agresor, jamás, jamás. Con el imperialismo nuestra paciencia está al límite ya, mi paciencia está al límite ya con el imperialismo, así se los digo. Chantajeando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, chantajeando a... Hoy sacó un mensaje grosero, mira, vulgar. Atención, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes ven cómo lo ve el imperialismo. Almirante Ceballos, general en jefe, oficiales de nuestra fuerza, soldados, soldadas de la patria. Toman unas decisiones de sanciones estas espurias, ilegales, contra oficiales importantes de la Fuerza Armada y contra líderes, entre ellos, el gobernador de Aragua. Lo sancionan porque lo eligieron gobernador. El ministro Izquierdo Torres, quien fue comandante del ejército, porque es ministro de Frontera, de Paz.
al exgobernador Rangel Gómez y al comandante de la SODI Caracas, general Zabarza. Y entonces sacan, mira, un Twitter repugnante, sencillamente repugnante. Una vocera del Departamento de Estado diciendo, bueno, a la Fuerza Armada venezolana, mensaje a la Fuerza Armada, que deben repudiar y rechazar los soldados de dignidad. Mensaje a la Fuerza Armada diciéndole, los vamos a seguir sancionando a menos que ustedes nos obedezcan. Obedezcan al gobierno de Estados Unidos y le levantaremos las sanciones. Obedecer la Fuerza Armada, eso se acabó, compadre, cuando el comandante Chávez expulsó de nuestro país a la misión militar norteamericana. Y yo tengo la paciencia al límite con el gobierno imperialista de Donald Trump. No voy a aceptar una más de este gobierno agresor. Así lo anuncio con tiempo. Se agota la paciencia. Nosotros somos un gobierno de paz, de diplomacia de paz. Nosotros somos un gobierno de tradición pacífica y pacifista. Una diplomacia bolivariana de respeto a la legalidad internacional. No nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Respetamos los asuntos internos de todos los países. Ahora, pues, se ha instalado en Washington un gobierno que agrede al mundo, grosero, infame, que amenaza a los palestinos. O los palestinos me obedecen o les quito la ayuda económica. Grosero, es una grosería. O Pakistán me obedece o le quitaron ya la ayuda económica a Pakistán, porque ellos quieren pueblos esclavos, gobiernos esclavos, países esclavos. Y así hoy sale esta vocera grosera. Yo le ordené al canciller, le transmita una nota de protesta severa, contundente, en el uso de los mecanismos diplomáticos, que es la defensa de nuestro país. Nuestro país utiliza los mecanismos de la diplomacia, de la política, de la palabra, de la acción bolivariana frente a las agresiones del imperialismo norteamericano. Y vemos cómo agrede el mundo entero. Amenaza con apretar el botón nuclear. ¿Se ha visto semejante locura? ¿Y qué dice el New York Times y Bloomberg y Miami Herald de la amenaza de apretar un botón nuclear para exterminar a una región del Asia entera? No nos vamos a quedar callados. Yo no me voy a quedar callado. El que se meta con Venezuela tendrá nuestra voz firme y nuestra acción diplomática y política firme, clara, muy clara. Canciller, proceda con las órdenes que le he dado, en todos los campos de la legalidad, la diplomacia y la política, dentro de la diplomacia de paz venezolana. No vamos a aceptar más abusos del gobierno de los Estados Unidos. Así lo digo, así lo anuncio. Ya basta. Y autorizo al general en jefe, al almirante en jefe, para que a su vez proceda y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga pronunciamientos contundentes, morales, éticos, históricos sobre la defensa de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie amenaza a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tomen las sanciones que le dé la gana. Aquí hay una fuerza digna, independiente, soberana, bolivariana y eminentemente chavista que ustedes no podrán cambiar con un millón de sanciones que quieran tomar. No podrán modificar la moral, la cohesión, la unión, la lealtad absoluta y suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque ellos que quieren provocar un golpe de Estado en Venezuela, no han podido ni podrán. ¿Qué quieren? Captar por aquí, captar por allá. Amenazan.
si no te vienes para el golpe de Estado, entonces te vamos a sancionar. Y así van amenazando por aquí, van amenazando por allá. Máxima moral, máxima vigilancia revolucionaria, máxima cohesión y unión, máxima disciplina a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bastantes lecciones le hemos dado al imperialismo norteamericano y bastantes lecciones le vamos a dar a futuro. Máxima cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ya para terminar, quiero comentar, en este primer Consejo de Ministros también hemos pasado balance de hoy 5 de enero, las dos caras de la moneda. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Las dos caras de la moneda. Por un lado, la instalación espuria de una asamblea nacional, un parlamento nacional adeco burgués. Lamentablemente, por el traspiés de diciembre de 2015, miren lo que hemos tenido que aguantar. 2 años de sabotaje, de guarimba, por un traspié. Un traspié. Una oferta engañosa. Una parte del pueblo se confundió. Sin lugar a dudas se confundió. Una parte pequeña del pueblo. Y giró a la derecha y le dieron la mayoría en la Asamblea Nacional a la llamada MUT. ¿Y qué ha pasado en estos 2 años? Ahí están las conclusiones. ¿Para qué querían el poder de la Asamblea Nacional? Para hacer lo que han hecho. Primer año Ramos Alú, un circo. Amenaza, me destituyeron como 20 veces, entre comillas, ilegalmente, inconstitucionalmente. Me amenazaron que me iban a detener, que me iban a derrocar. Trataron de cambiar la ley de vivienda para privatizar la vivienda. Trataron de privatizar la salud. Trataron de impedir el nacimiento de los CLAP. De todo. Y Ramos Alú, hace un año, adiós luz que te apagaste, te fuiste Ramos Alú. Ya, no eres nadie. Después se tiró a la calle que iba a ser candidato presidencial. Ya le dijeron que no era candidato presidencial. Estás quemado, Ramón Aló. Estás quemado, compadre. Segundo año de la Asamblea Nacional. Si Ramón Aló fue nefasto para el Poder Legislativo de Venezuela, el segundo año de la Asamblea Nacional, cuando pusieron al frente de ese parapeto del Parlamento, lamentable, destruido por la burguesía y la derecha, pusieron a un tal Julio Borges. Se puede decir, este se fue sin pena ni gloria. Yo diría que más bien se fue con mucha pena y con nada de gloria. Ramos Alú, tu prestigio se salvó frente al fracaso de Julio Borges. Tú resultaste un campeón mundial, pues, Ramos Alú. Campeón mundial. La gente extrañaba a Ramos Alú. Nada más para reírnos, pues, porque Julio Borges hasta fastidioso, aburrido, seco, mala sangre, mala sangroso, hipócrita como él solo. El rey de los hipócritas, el cripto hipócrita, pues. Y pasó el año 2017 con la violencia, la guarimba, la quema de gente y Julio Borges avalando eso adelante, cometiendo crímenes. Yo aspiro que la Fiscalía General de la República y los mecanismos de justicia del país más temprano que tarde hagan justicia con los daños que le hizo Julio Borges en el año 2017 a la paz del país, a la tranquilidad económica y a todo lo que sucedió. Julio Borges, el gran responsable político de los daños que se le hicieron a nuestro país en el año 2017. Esa es la verdad. Y llegó el 2018.
una Asamblea Nacional agotada, destruida. Una Asamblea Nacional desdibujada. Una Asamblea Nacional que no sirve para los intereses del país, sencillamente. Una Asamblea Nacional que se ha convertido como en una cueva de gatos, con el perdón de los nobles gaticos, una cueva allí, un saco de gato de guerras intestinas. Hoy lo vimos, pues, una guerra brutal, unos contra otros, otros contra uno. Eligieron al señor Omar Barbosa, un dinosaurio de los dinosaurios de la Cuarta República. Ese es el líder, compatriota, que me escucha, que te pusieron al frente de la mayoría de la oposición. No se puede decir que sea presidente de la Asamblea Nacional. Claro que representa a la mayoría de la oposición venezolana. Él aceptó que la Asamblea está en desacato. Y me dicen que viene con una idea de diálogo. Es lo que me han informado. Si es así, señor Omar Barbosa, con las diferencias del caso, usted dinosaurio de la Cuarta República y yo presidente del futuro de este país, bueno, está bien, lo convoco a un diálogo, donde usted quiera, cuando usted quiera y como usted quiera, estoy dispuesto a conversar con usted como nuevo jefe político parlamentario de la oposición venezolana. Lo reconozco como jefe político parlamentario de la oposición venezolana y le tiendo mi mano respetuosa para el diálogo, para la conversación. Usted se lanzó hoy un discurso. Hoy se lanzó un discurso para las galerías, pues. Yo sé quién impuso la candidatura a Omar Barbosa. Aquí lo sabemos todo. Tengo las pruebas, compadre. Manuel Rosales, te llamaron y te dieron una orden de la embajada gringa en Venezuela. Como le tocaba como un sorteo al partido de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, le tocaba la presidencia de la Asamblea, le dijeron, el presidente que se ha decidido en Washington es Omar Barbosa. Bueno, porque reunía las condiciones. Un hombre históricamente muy dependiente de los gringos, Omar Barbosa. Un hombre muy, muy ultraconservador y que trae todas las mañas de la antigua Cuarta República. Peor que Ramos Alú, ya lo conocerán, ya lo conocerán. Así todo, te reconozco, Omar Barbosa, como jefe político y jefe parlamentario de la oposición venezolana y estoy en disposición de conversar personalmente los asuntos que tienen que ver con el diálogo nacional instalado en República Dominicana de manera inmediata. Me pongo a la orden como hombre de diálogo y hombre de paz que soy. Esa es la cara de una moneda y la cara de la Venezuela de la Esperanza hoy también se instaló. La Asamblea Nacional Constituyente o se instaló en sesión de trabajo. Hoy estuvimos viendo parte de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente trabajó todo el mes de diciembre. La Asamblea Nacional Adecaburguesa no logró quórum en el mes de diciembre. El año pasado, ni noviembre, el año pasado, más de la mitad del año no trabajó la Asamblea Nacional Adecaburguesa. Es un fracaso total. La Asamblea Nacional Constituyente, desde su llegada, apenas con 3 meses de trabajo, ha aprobado un conjunto de leyes vitales en su aplicación para la vida nacional. ¿Por qué digo en su aplicación? Porque una vez que se aprueban leyes de tanta vitalidad, de tanta utilidad, los responsables de su aplicación somos nosotros, el gobierno, compañeros, somos nosotros, el pueblo. Se aprobó la ley de la verdad, que creó la Comisión de la Verdad, y que ha empezado el proceso de justicia frente a la violencia y frente a los crímenes cometidos en las guarismas.
se aprobó la ley llamada contra el odio, contra el fascismo, que amerita, compañero ministro de Justicia, querido fiscal general, amerita de una acción especial para acorralar las tendencias que pululan en las redes sociales, en las calles, producto del fascismo sembrado por esta gente. Aprobó la ley del conglomerado productivo del sur, gran empresa, gran corporación productiva del sur. Tenemos que rendirle cuenta a nuestro país de su instalación y los planes que tiene el conglomerado del sur, compañero Castro Soteldo, hacia el futuro. Una ley clave para crear una gran corporación, así como es PDVSA al petróleo, hemos creado por ley constitucional una gran corporación de producción integral agrícola de Venezuela. Algo fundamental, compadre, tomarla ahí en la prioridad, en su implementación, una ley constitucional. Fue la tercera que aprobaron. En cuarto lugar, aprobaron la unidad tributaria para las sanciones que el país debe establecer para la guerra contra los comerciantes inescrupulosos, contra los bachaqueros, contra los ladrones especuladores. La unidad tributaria sancionatoria, ministro de Economía, compañero director general del CENIAT, José David Cabello, hace falta, bueno, el plan de su aplicación y su explicación a lo largo y ancho del año que empieza, 2018. Se aprobó en diciembre, buena noticia terminando el año, la ley del desarrollo del arco minero del Orinoco. Ahora es una ley constitucional para atraer inversionistas nacionales, para atraer inversionistas internacionales. Se aprobó igualmente, en sexto lugar, terminando la última semana, la ley de inversión productiva extranjera. Aquí yo tengo un resumen de las virtudes. Todo esto hay que explicarlo, Jorge Rodríguez, Tarek, Wilmar, compañero, ministro. Esto no se puede quedar solo en una ley. La ley constitucional tiene que pasar a un plan de ejecución, de desarrollo. Afortunadamente Venezuela hoy tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en mejores condiciones. No dependemos de nadie para legislar. No dependemos de nadie porque todas las funciones plenipotenciarias están en la Asamblea Constituyente. Es una gran ventaja para poder avanzar en todos los campos. La ley de inversión extranjera. Las inversiones extranjeras que cumplan los compromisos de nuevas inversiones, exportaciones no tradicionales, transferencia tecnológica, desarrollos de cadenas productivas, permanencia de inversión, generación de trabajo, sustitución de importaciones, recibirán condiciones favorables para desgravámenes, amortización acelerada, compras públicas, bonificaciones de impuestos, exenciones arancelarias, condiciones crediticias especiales, tarifas especiales en servicios públicos, plazos de duración de estabilidad tributaria, acceso preferencial a insumos. La próxima semana vamos a hacer un evento especial de activación de la ley de inversiones extranjeras con un conjunto de inversionistas internacionales para nosotros, bueno, darle empuje a esta ley de inversiones extranjeras muy, muy progresista y muy avanzada. Por favor, Jorge Rodríguez, proceda a explicar. Y para finalizar el año, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una séptima ley. Fíjense ustedes, en tres meses, tres leyes vitales para el país, siete leyes, perdón. La ley de precios acordados, que hay que ejecutar de inmediato. La ley de precios acordados, ejecutarlo ampliamente, ir sumando y creando las condiciones de cumplimiento de la ley de precios acordados. Que se cumpla la ley de precios acordados. El Estado se hace fuerte en la medida que aplica las leyes y se cumplen. Y un Estado fuerte es la garantía de equilibrio, estabilidad social, económica y política de un país. Un Estado fuerte. Fuerte desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la justicia. Fuerte, un Estado fuerte en lo justo, en lo democrático, en lo legal, en la capacidad y la eficacia para que se cumplan las leyes. Se cumplan las leyes. Y si hay una ley que hay que cumplir junto al pueblo,
es la ley de precios acordados. Siete leyes por el buche, pues, de la constituyente. De la constituyente podemos hablar bellezas, palabra cumplida, junto al pueblo en consulta, el proceso popular constituyente. Bendito el día en que convoqué la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito el día en que el pueblo, con su voto, eligió la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Dios Santo. Gracias, pueblo santo. Valió la pena arrancar un proceso nada fácil y complejo. Yo sé que hubo gente que dudó. Hubo gente que de repente pensó dos veces, constituyente. Sí, poder popular constituyente, proceso popular constituyente, que tiene una de sus formas principales de expresión en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es derecho revolucionario, derecho revolucionante. Y ahí está la demostración. Le agradezco a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Le agradezco a su junta directiva, Aristóbulo Turi, que fue vicepresidente primero hasta ayer. Hoy han elegido a una gran venezolana, una periodista venezolana, una joven compañera, Tania Díaz, como nueva primera vicepresidenta de la constituyente. Felicidades. Al compañero Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Al secretario Fidel Vázquez, a la subsecretaria Carolis Pérez. Fíjense ustedes, la junta directiva de la Asamblea Constituyente, de cinco, tres mujeres. Oído a las mujeres de este país. Este es el compromiso feminista de la revolución venezolana. De cinco, tres. Delcy Rodríguez, presidenta. La periodista Tania Díaz, primera vicepresidenta. Y Carolis Pérez, subsecretaria. Ahí están, miren, las dos mujeres, presidenta y primera vicepresidenta, la máxima autoridad de este país. La máxima autoridad de este país, el poder constituyente. Estamos viviendo tiempos de revolución. Que dar gracias a la vida, gracias a Dios por poder vivir estos tiempos maravillosos de creación, de avance, de lucha compleja y de avance. Y me dicen que la junta directiva espuria del Parlamento de 5-5, ¿verdad? Cinco machos, pues. Una fiesta de machos, pues. La mujer no existe en la oposición. No existe. No son capaces de poner una mujer en responsabilidades fundamentales. No son capaces. No lo pueden visualizar. Son tan de derecha como machistas, excluyentes. Desprecian a la mujer venezolana. Ahí está, pues, la fotografía. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Que cada quien saque sus propias conclusiones. La Asamblea Nacional, la de Caburguesa, destruida, inservible, machista, inútil. Y con un dinosaurio, la Cuarta República al frente, con el perdón de los dinosaurios. Y la Asamblea Constituyente con el futuro, la juventud, las mujeres, dinámica, siete leyes en tres meses. Leyes fundamentales para la vida, la ley de la verdad, la ley contra el odio, la del desarrollo agrícola, la ley de la unidad tributaria, la ley del arco minero del Orinoco, la ley de la inversión extranjera, la ley de precios acordados, naguará, pues. Revolución. Y el día de hoy tomaron algunas decisiones. En primer lugar, iniciaron la discusión de la ley de los comités locales de abastecimiento y producción, atención, CLAP. La Asamblea Nacional Constituyente le va a dar el mayor rango a través de una ley constitucional a los CLAT y le da figura jurídica, le da figura constitucional para que los CLAT sigan fortaleciéndose, consolidándose.
Le pido al compañero Freddy que en estos días aproveche para explicar bien. Hoy dio un buen discurso en la presentación. Ministro de Agricultura Urbana, secretario general de los CLAP, que vino con un nuevo look en enero. Viene cambiado Freddy Bernal, como más joven. Secretario general de los CLAP. Para que se expliquen, compañeros del equipo económico, la ley de los CLAP, le pido a los constituyentes, voceros de este tema, que también, Jorge Rodríguez, también, es muy importante que los CLAP, porque esta ley, una vez que se apruebe, viene a constitucionalizar los CLAP. Fue una promesa de la Asamblea Constituyente. Viene a consolidarlos como entes activos de la comunidad, como poder constituyente, como poder comunal. Compañero vicepresidente del socialismo territorial, Aristóbulo. La ley viene a fortalecer el conjunto de leyes del poder comunal venezolano, la ley de los CLAP. Y todo lo que se estipula allí debe irse al conocimiento de los jefes de calle, de los jefes de cuadra, de las familias de los CLAP, a lo largo y ancho del país, ministro de Alimentación. La labor nuestra tiene que ser crear conciencia, liderazgo, valores en las familias de los CLAP, en los líderes de los CLAP, en las lideresas de los CLAP, valores, conciencia, organización, no dejar que haya infiltración de la derecha para comprar algún líder aquí, alguna lideresa por allá. Atención, cuidado con la infiltración de la derecha en algunos CLAP, que están tratando de utilizar algunos CLAP para destruirlos desde adentro. Cuidado, llamó la atención, la derecha no hace nada bueno por el pueblo. Cuando se mete, busca comprar aquí, comprar allá para dañar. Atención, máxima conciencia. Les pido máximo apoyo a los CLAP y máxima conciencia. Como ha habido hasta ahora, como ha sido hasta ahora. Y con la aprobación de la ley de los CLAP, vicepresidente ejecutivo, vayamos nosotros a fortalecer los CLAP, a aplicar la ley. Abierto el registro de los jefes de calle. Ya saben que está abierto el registro de los jefes de calle a través del carnet de la patria. Y hoy también la Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión muy importante en base a la Constitución, la propuesta de la constituyente Cilia Flores y del constituyente Diosdado Cabello. Hicieron la propuesta ante la situación inconstitucional de desacato del Parlamento Adeco Burgués, que el presidente de la República cumpla su obligación constitucional de la rendición de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente entre los próximos 10 días, del 5 al 15 de enero. He sido notificado oficialmente por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en fecha oportuna que así fije la Junta Directiva de la Constituyente, acudiré como jefe de Estado a rendir memoria y cuenta y rendirle cuentas al país sobre el ejercicio político gubernamental del año 2017. Reconozco a la Constituyente como máxima instancia para rendir cuentas en este año 2018. ¡Cúmplase! Cúmplase. El año pasado me tocó, como recordó Silvia en su discurso, me tocó ir al Tribunal Supremo de Justicia, citado por la Sala Constitucional, dada la condición de desacato y de autodestrucción del Parlamento Adeco Burgués. En el año 2016, apenas se estaba instalando, fui citado por la Asamblea Nacional y acudí. A pesar de que amenazaban de violencia, de pitar, de gritar, no me importa, dije yo, yo voy, hagan lo que les dé la gana. Y con mucho respeto, lo primero que hice fue reconocer a Ramos Alup. No valió para nada. Esa gente no sabe de palabra, no sabe de honor, no sabe de moral, no sabe de nada. Lo primero que hice es reconocerlo, lo reconozco usted como presidente de la Asamblea Nacional. Lo dije así me quedara sin voz. Lo dije con ardor en el estómago, pero lo dije. Uno tiene que estar a la altura
las circunstancias que la vida y la historia le pone. Me tocó esa circunstancia. Una revolución socialista, una revolución basada en Bolívar, una revolución profunda como la venezolana, tiene que tener un parlamento con mayoría burguesa, con mayoría oligárquica. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Nos tocó? Bueno, vamos a la altura, pues. Saca pecho, como dice. ¿Ah? Nos tocó sacar pecho ahí, frente a ellos. Y hablé, rendí cuenta, con respeto, con mucha altura, y luego me senté al lado de Ramos Alú, y Ramos Alú se le voltearon los apellidos, y abrió la boca y empezaron a salir sapos y culebras por esa boca. A insultar a Chávez, a su memoria, a insultarnos a nosotros. Ah, porque él quería un show. Él quería que yo me parara, y quién sabe, unos empujones, unas griterías, y el show internacional. Maduro irrespetó la Asamblea Nacional, porque nos van a decir al revés. Nos van a decir al revés. Yo me quedé, me calé mi chaparrón tranquilito ahí, compadre. Terminó sus sapos y culebras. Muchas gracias, y me fui. Y listo, pues. Así es la vida. Ahora este año, dada la destrucción total del Parlamento, la activación del poder constituyente, voy a ir muy feliz, en el día que me cite la presidenta Delcy Rodríguez, estaré presentándole la rendición de la memoria y cuenta al pueblo de Venezuela ante el poder plenipotenciario, soberanísimo y magno de la Asamblea Nacional Constituyente. Declaro mi felicidad de ir ante una constituyente a rendir cuenta a nombre de un gobierno y a nombre de un pueblo. Me siento feliz, motivado. Bueno, compañero, lo que me toca, me resta. Consejos de ministros son intensos en anuncios. Bueno, ustedes saben, viernes en la noche ya, van a ser las 9 de la noche. ¿Cómo va el béisbol? 1-1. ¿Quién va ganando? 1-1 a favor de quién. Bueno, saben que nuestra lucha por la defensa de los derechos económicos de Venezuela es diaria. No solo somos víctimas de una guerra de mafias de contrabando tremenda, brutal. Venezuela es un país exportador neto de todos los productos para Colombia y para Uva, Curazao y Bonaire. Yo he venido revisando los planes nuevos anticontrabando, porque las mafias de contrabando se van mutando. Se van mutando. Y con la corrupción se van metiendo por aquí, por allá, y van haciéndole daño al país. Contrabando de todos los productos, de todos los servicios, de todo lo que a usted se le puede ocurrir. Yo he venido orientando que se atienda el contrabando brutal que hay, compañeros, compañeras, hacia Aruba, Curazao y Bonaire. Se han instalado y montado verdaderas mafias que le hacen un gran daño a Venezuela. Yo amo Aruba, Curazao y Bonaire. De ahí viene mi abuelo y mis antepasados, los Maduros, de allí, de Holanda, por Aruba, Curazao, por Curazao sobre todo, Falcón. Y tengo recuerdos bonitos de los cuentos de mi abuelo. Mi abuelo hablaba papiamento. Cuando se ponía molesto por algún tema, se le enredaban las lenguas y hablaba papiamento holandés, hablaba de todo, inglés y hasta español. Los Maduros vienen de ahí. Mi abuelo se llamaba Nicolás Maduro Oduber, los dos apellidos. Son de origen judío holandés que pasaron por Curazao.
así que conozco muy bien. Y yo he hecho un gran esfuerzo porque se regularice un comercio sano con nuestras queridas islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Quiero un comercio sano y he orientado y encargo al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, al canciller de la República, Jorge Arriaza, a que inicien conversaciones inmediatas para establecer mecanismos de un comercio sano, de una actividad de intercambio sano entre Aruba, Curazao y Bonaire, que son islas bajo sistema de control y ocupación colonial por parte del Reino de los Países Bajos, de Holanda, como saben todos. Están al frente aquí, al frente de nuestro mapa nacional. Y he ordenado la inmediata toma de todos los puertos y aeropuertos por donde nos comunicamos y se hace labor de intercambio comercial y de pasajeros con Aruba, Curazao y Bonaire. Así que anuncio que a partir del día de hoy y durante 72 horas se cierran todas las comunicaciones por aire y mar con Aruba, Curazao y Bonaire para establecer una reestructuración y una defensa de los intereses económicos de Venezuela, que son intereses sagrados. Y aspiro que en estas 72 horas las autoridades de estas tres islas tomen medidas que hemos exigido durante más de 2 años. Se llevan el oro del país de manera ilegal y lo legalizan allá. Se llevan el coltán, se llevan los diamantes, se llevan todos los productos alimenticios. Todo. Cobre, el cobre. Los cables robados. Mafias que nos hacen guerra eléctrica. Se roban el cobre y allá lo venden libremente. Yo no quería tomar una medida como esta, pero estoy dispuesto inclusive a tomar una medida más radical todavía. Pido que se aceleren los trabajos de un acuerdo de control del contrabando de todos los productos y de establecimiento de un comercio sano con Aruba, Curazao y Bonaire. Así lo pido. Y le digo a los pueblos de Aruba, Curazao y Bonaire, bueno, toda nuestra buena disposición, todo nuestro corazón, pero ya basta de que las mafias se apoderen de las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Ya basta que nos roben los productos, que se lleven los productos de aquí, que generen en nuestro país un daño económico para beneficio de 4 mafias. Ya se anunciarán las medidas para el transporte aéreo. Tienen todas las garantías los turistas que están de Venezuela en estas islas de su transporte aéreo sin problema. Les doy todas las garantías. Deben establecerse para que puedan ellos regresar al país sin problema. Les doy todas las garantías igualmente a todas las personas, ciudadanos de Aruba, Curazao y Bonaire que estén en Venezuela. No hay ningún problema. Las autoridades venezolanas les damos todas las garantías de su transporte, pero eso sí, hemos procedido a tomar los puertos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Sazárida, Guaranao, Las Piedras, La Vela, Muaco, San José de la Costa y Tucaca. Todos los puertos. Y debe establecerse mecanismos estrictos, muy estrictos, de vigilancia costera, marítima. Y vamos a establecer un mecanismo cumplible, verificable, para que se restablezca muy pronto, el intercambio comercial de pasajeros, de turistas por vías seguras. Y le demos un golpe a las mafias que le dañan la economía a Venezuela y que se han establecido y han puesto sus garras allá en Aruba, Curazao y Bonaire, y allá no les hacen nada. No, eso tiene que acabarse.
la mejor buena voluntad, vicepresidente, la mejor buena voluntad, canciller, pero tenemos que avanzar, ya tenemos años haciendo estas denuncias. Públicamente lo dije, ya hace semanas atrás, vamos a tomar decisiones radicales para defender a Venezuela. Pero parece que le hubiéramos hablado una pared. Ni una respuesta positiva, ni una señal positiva. Se quedan callados, como mudos. ¿Hasta dónde llegarán las mafias, verdad? Vamos a defender. Esto tiene que ver con la defensa de la economía de todo el occidente del país. Con la defensa de la economía minera también. Vamos a poner, miren, todas las antenas para detectar a estas mafias y para actuar en correspondencia para defender a nuestro país. Así lo anuncio. Es uno de los elementos que estuvimos viendo en Consejo de Ministros y quería yo dejarlo establecido con mucha claridad, con mucha firmeza. Procédase, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro de la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política, procedan de inmediato a la implementación del plan Centinela de la soberanía y contra el contrabando. Plan especial para golpear, en este caso, a las mafias que le hacen daño con el contrabando al país hacia Aruba, Curazao y Bonaire. Y sigamos revisando los otros planes hacia el occidente del país, para seguirlos actualizando. Bueno, compatriotas, 9 de la noche, viernes 5 de enero, mañana sábado 6, arranca el bono de Reyes, pero también arranca la jornada nacional de consulta y elaboración del Plan de la Patria número 2, 2019-2025. Ya todos están distribuidos en todos los estados del país, en todos los municipios del país. Aquí está el plan, Plan de la Patria 2025, la opción de Venezuela, jornada de debate popular constituyente para la elaboración del plan del pueblo. El pueblo establece las prioridades, establece las líneas y da la orden, y nosotros a obedecer. Plan de la Patria 2019-2025. Hago un llamado a todo el gran polo patriótico, sin exclusiones de ningún tipo, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la UVC, a los CLAP, a los consejos comunales y a todo el pueblo de Venezuela a incorporarse al arranque de este debate, de este proceso de construcción del Plan de la Patria número 2, 2019-2025. Sábado 7, domingo 7. Sábado 6, domingo 7. Mañana, sábado 6, pasado mañana, domingo 7, a incorporarse al debate del Plan de la Patria número 2, 2019-2025. Bueno, compañeros, nos quedamos aquí trabajando siempre con mucho amor, con mucha fe, con mucha conciencia, con mucho compromiso. Hoy, viernes 5 de enero, ha arrancado el año 2018 a buen pie, a buen paso, con buen espíritu, con mucho optimismo, con mucha fuerza de futuro. Venezuela, yo te digo, como decía el pueblo ayer en el cuartel de la montaña, Venezuela, con todo el amor, con toda la fe, con toda la conciencia, Venezuela sí se puede, sí se puede salir adelante, superar las dificultades y construir el sueño y la esperanza de una Venezuela de paz, próspera y socialista. Muchas gracias, camaradas. Buenas noches y les digo, como siempre, hasta la victoria. Siempre venceremos. Gracias, patria amada. Buenas noches. Hasta la próxima. Bien, transmitíamos para ustedes el Consejo de Ministros el primero del año 2018. Aquí el presidente.